Bienvenido a un nuevo día con nosotros y a un nuevo vídeo. Miércoles 27 de noviembre de 2024. Las 7 de la mañana y como me veis estoy hablando en voz baja porque mirad la puerta está cerrada. La tengo cerrada porque están todos acostados. Y yo estoy poniendo la comida. Porque como ya sabéis, voy a trabajar y me quiero dejar la comida hecha. Y quiero poner... Bueno, quiero poner... No. Estoy poniendo... unas lentejitas, ¿vale? Ahí. Estoy poniendo unas lentejitas. Entonces, las pongo en la olla rápida que tardan 20-25 minutos, no tardan más. Y me es más fácil. Ya me he duchado. Lo único que no me he vestido, me he puesto la bata. La batita. Ahora, como estaba Robert durmiendo, no he querido tampoco yo empezar con los golpes en las manos. Entonces, ahora cuando... Y me he dejado el pelo así suelto. Para que se me seque solo. ¿Por qué? Porque ya sabes que como me lo seque con el secador, como me lo seque con el secador se me pone la cabeza que me desintegro. Entonces me le dejo suelto. Le vamos a poner la pesita a la olla rápida. Ahí está. Abierto el vapor para que salga. Lista. Olla puesta. Vamos a tirar lo que he utilizado. Porque estaba diciendo que me deja suelto para que se me seque o se me ore. Para no tener que darme mucho con el secador. Porque ahora cuando me amarre el pelo para ir a trabajar, no quiero llevarlo mojado. Y como para ir a trabajar, lo más cómodo es llevar el pelo recogido. Porque no me gusta el pelo suelto, vamos. No voy a un pase de modelo, voy a trabajar. Pues entonces me le deja sin suelto ahora para que se me ore. Voy a recoger un poquito esto. Bueno, esto lo que he puesto de la olla, vamos. Le voy a preparar a Robert el mapu de la olla. Así que empezamos el día. Vamos allá. Familia virtual. Ya estamos ready, ya estamos listos. Sudadera de estas comoditas. Malla comodita, azul marino. Y las deportivas de trabajar, las más cómodas. Y me he hecho una trenza de chorizo, como dice Robert. Cama y habitaciones hechas y recogidas. Jana está por aquí también. Lista. Chaquetón. Pasillo también fregado. Habitación de Diego también. Cama hecha y limpia. Ah, que falta barrer y fregar, que eso ya está tarde. Que ya sabéis que aquí se tiene que hacer todos los días, porque si no... Mi habitación igual. Todo listo. ¡Diego, vamos! El Diego está lo más que poniendo juguete en medio. Habitación de Pedro. Cama hecha y recogida. Pedro vestido, Pedro, chaquetón. Y Diego vestido. Vamos, Diego, ponte el chaquetón. Venga, que nos vamos al cole. Venga. No está por la lava. Pero no queda de otra. Vamos a recoger esto y cerramos. Vamos. Uy. Vamos, venga, mi amor. Pedro, el pijama es esto. Así todo más o menos recogido. Comida hecha. Que he hecho en la lenteja. Ven que te pongo el chaquetón, ven. Comida hecha. Así que... Mi mochila también preparada. Nos vamos a ver cómo se nos da el primer día. Así que vamos allá. Bueno, familia virtual, ya estoy aquí en casa. Son las 3 menos 10 del mediodía. He soltado a la 1 y media de trabajar. Estas 4 horitas. Me he enganchado a las 9 y media y he soltado a la 1 y media. Mi compañera me ha soltado la guardería con el coche de Dieguito. He recogido a Dieguito.
Me he bajado a recoger a Joana y a Pedro al cole. He recogido a Joana y a Pedro del cole y me he venido para casa. He calentado las lentejas y ya hemos comido. ¿A que sí? Todo. ¿Eh? ¿A que sí? Allí no hay nada, ¿eh? Allí no veáis nada, que allí no hay nada. Así que hemos estado. Y mañana vamos también. Hemos estado limpiando una casa que han desalojado. Unos ocupas que había. Entonces, podéis hacer una idea. Voy a ver si se acuestan estos señores. Bueno, Joana se va a quedar haciendo los deberes, ¿no? Joana se va a quedar haciendo los deberes. Pero Dieguito sí va a acostarse y Pedro también porque nos necesita. ¿Qué? Y Pedrito también. ¿Allí? Y mi Dana se ha portado muy bien. No he hecho la animanda. La he dejado a Dana y a Blanca aquí en el salón, calentica. Le he dejado el radiador puesto para que estén calenticas. ¿Qué, mi amor? Hola. Le he dejado el radiador puesto calentita, mira. Mi amor, ¿qué hijo yo el radiador aquí puesto? A ti y a Blanca. ¿Es que sí? Y se han portado muy, muy bien. ¿A que sí? Antes de irme a trabajar, ya también la saqué a hacer pipí. ¿A que sí? Y ahora, cuando he venido, la he vuelto a sacar. A hacer pipí. A las dos. Bueno, vamos a ver si descanso un poco, porque es verdad que entre las dos, mi compañera y yo, como ya la compañera, ya la conocía de antes, que es amiga mía, que me llevo siempre, me lleva siempre súper bien. Siempre me lleva súper bien. Y a un primo, porque es lo que ella dice, trabajamos en equipo y trabajamos a gusto. Vamos las dos a una. Y hemos estado muy a gustico, la verdad es que hemos estado las dos súper a gusto. Y no es que venga reventada y decir, ay, no puedo más, no. Hemos estado muy bien, muy a gusto. Pero voy a descansar porque, como dije el otro día, no sé si lo dije en el vídeo, me duele la pierna derecha, yo no sé por qué. Pero a la altura esta. Me duele. Y voy a ver si descanso un poco y consigo descansar un poco. Se ha bajado, sí, se baja solo y se sube. Y ya está. Así que vamos a descansar, ¿no? No chises más. Mamá, ¿qué quieres? Mamá, pero mamá, ¿qué quieres? ¿Nos vamos a la cama? Vamos a la cama. ¿Hay que mimir? Pues yo me voy a dormir. Adiós. No, déjalo yo, no. Adiós, me voy a mami. Me voy a dormir. Diego. Bueno, voy a ver si lo acuesto y consigo descansar algo. Así que hasta ahora. Bueno, familia virtual, por aquí mirad cómo tengo yo mi salón, que sigue Joana, le está yo ayudando a hacer la chimenea. Mirad cómo ha quedado saliendo Papá Noel de la chimenea y pone feliz Navidad con un plato de galletas y dos regalos. ¿Qué quieres? Si mami se va a la cocina, ¿qué quieres? Dana está aquí. Que la acabo de curar. Y yo voy a la cocina a ver si hago la comida para mañana y la cena, que hemos estado en Mercadona. Y mirad, por ejemplo, tengo aquí, que me veáis. Ahí. Mirad, hemos estado de estos de proteínas, que ya se ha echado Robert dos para mañana la capacha.
2 de proteína, unos nachitos, la salsa esta que está, os dije ayer que la íbamos a probar, pues la probamos anoche, está tremenda, pero buenísima, ¿qué? No, está buenísima, que no quiero la caja, Diego, ¿dónde se la da? Anda, a la tata. Mira. Esto es una caja sensitiva que tiene lo. Y va formando palabras con las letras. Estos son tapones de leche. Mira, ponlo tú. ¡Qué chuli! Toma, para ti. Toma, ponte. Anda. Bueno, sigo. No, 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 no. ¿Qué quieres que te coja? Ahí, sentado. Ahí. ¿El qué? ¿Esto? ¿Qué es esto? ¿Te gusta a ti? ¿Al nene le gusta? ¿Sí o no? ¿Pero sí o no? Sí, ¿eh? Eso aquí. Ahí. Macarrones finitos que compro yo para mí para esta noche. Que los niños y los le van a cenar. ¿Como tostadas? Vamos, chapatas como tostadas, lo mismo. Gratinadas, ¿qué quieres? ¿Una patatilla? ¿Sí o no? Yo sabía que sí quería. Pues eso, yo me voy a hacer unos poquitos macarrones con setas que me encantan, con huevo revuelto. Jamoncito serrano para mañana que toca bocadillo. Carne cerdo a taco. Saco de cerdo que voy a hacer de la más barata. 3,21 me ha costado. Para mañana que voy a poner estufa de patatas. Guiso de patatas, como queráis decirle. La seta, 1,61 que me han costado. Otro de estos de proteínas de arándano. Otras natillas. ¿Esta te gusta? Sí, ¿eh? De vainilla. Que ya sabéis que mi Pedro y Diego es la natilla de vainilla. Y Joana la de chocolate. Bueno, a Pedro también le gusta la de chocolate. Y a Diego también. Pero a Joana la de vainilla no le hacen gracia. Pick camper de este de verdura. Embutido de este de verdura. Una bolsita por ahí. Hemos comprado 2 pares de Coca-Cola que ya la hemos metido en la nevera. Y uno de Red Bull. Por aquí. Pan. 5 bollitos. 2 cafelitos, uno para Robert para mañana y otro para mí para el trabajo. Esto que me ha apetecido hoy, una tartita de queso. Quesito Edam. En lonchas que es para las chapatas, estas para las tostadas, para echarle jamón y queso. Venga, para afuera. Va. Ahí. Estaba los gatos ahí, que me deja la basura y nada más que deje la basura, ya tengo que cargar la basura. Nada, un culi de bolsa, pero bastante para que te la hurgue. Choricito criollo que le voy a echar mañana a. Bueno, le voy a echar ahora para mañana la estufa de patatas. Y por último, ¿qué es esto? Toma, ¿quieres otra? ¿No quieres? Vení. Un par de yogures. Tira, Michi, venga. Va. Esto es lo que hemos comprado. Ha sido, creo que ha sido 30 euros. No lo sé porque yo estaba metiendo las cosas en la bolsa y ha sido Robert que ha pagado. El que ha sacado el monedero del mío y ha pagado hoy. Porque yo estaba metiendo las cosas en la bolsa, no me entero. Por cierto, no ha venido el otro paquetito que nos dijo Teresa que iba a venir. No ha venido. Y mira, os lo voy a enseñar. Ahí. Paquetito de Amazon. ¿Qué hay? De esto ya lo hemos empezado porque le hemos estado dando a Lana. Huesitos de estos de colorines. A Lana y a Bambi. Lo que pasa es que a Bambi no le hace mucho chirin chirin. Huesitos de estos. Que han venido el paquete de 3. Igual. Le hemos dado uno, pero a Bambi. Le hemos dado uno a Blanca. Otro paquete de 5 huesitos de estos.
Chucha, que esta también la hemos empezado, porque esta sí está comiendo. Tanto Bambi como Dana y los gatos han pillado una y también la oculta. Chucha, de esta es Nas. Soft en Nas. Vitamina y calcio. Stick de estos, de palitos largos, que estos son como los que yo le compraba en Mercadona. Y para los ninis, ¿eh? Para los ninis. ¿Qué? ¿Ninis? Sí, nada, chucha más la puerta. Para los ninis, ¿eh? De estos cachados, tres paquetes. Ah, ¿qué eres tú? Tres paquetes. ¿Qué? Espérate, déjalo ahí. Los tres paquetes por aquí. Esto ha sido lo que nos ha mandado, que madre mía, de verdad, mil gracias. Os lo digo de verdad. Muchísimas gracias por mandarnos todo esto, Teresa, desde aquí. Ya te lo he escrito por privado y por comentario, pero de verdad, desde aquí. Mil gracias, te lo digo en serio. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad os lo digo, que no es cachondeo, no es por decir las cosas, pero tanto a Teresa como a Belén. Y ya no solo a Teresa y a Belén, sino a todas las suscriptoras que nos mandáis. Ya no solo en los regalos, sino el apoyo. Los mensajes de cariño, tanto por Instagram como por Facebook. Como por aquí, por YouTube. De verdad, mil gracias. Que por cierto, hemos estado, cuando ha venido Robert de la aceituna, que ha venido a las 5 menos 20, se ha tomado un café y nos hemos ido después a las 5 y media o así. Nos hemos ido al veterinario con Dana. Él ha estado pinchando el antibiótico y ya la última vez que se le pincha es el viernes. El viernes es la última vez que se le pincha el antibiótico. ¿Qué? ¿Otra? Está zampando mucho. ¡Hala! En fin, el viernes es el último día de antibiótico, que ahora hemos dicho que vamos a ir por la tarde. Igual, porque yo tendría fijo que tengo que ir a trabajar. Entonces, súper bien. Luego vamos, veníamos soltado a Dana y nos hemos ido a Mercadona. Y al chino a coger la goma eva que le faltaba a Joana de purpurina. Ayer se equivocó y cogió la que no era. Bueno, dicho esto, aquí despedimos el vídeo, que sí. ¿Eh? Ahí. ¿Sí o no? ¿Me da un besito? ¿No me da un besito? ¡Mua! ¿Tú quieres, mami? ¿Ves? Yo sabía que... No, 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 eso. ¿Cómo canta mi niño? Hazla tú, a la familia. No, 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 eso. No, no, no. Eso, no, 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 no es así. ¿A que sí? ¿Y cuántos anitos tiene mi niño? ¿Cuántos? Dile... Dos. Sí, ¿cómo es? Dos, 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 dos. Dos, 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 dos. ¿Está bueno? ¿Eh? ¿Está rica? ¿Sí? ¡Mua! Te quiero. ¿Cómo se llama tu seño? ¿Cómo se llama? Dilo. Dile Lourdes, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Lourdes? ¿Y mamá? ¿Cómo se llama mamá? Ana. Está comiendo y está a su bola. Mira, a mí me deja tranquilo que yo estoy en mi bola. Bueno, aquí despedimos el vídeo, así que dale al like. Al like. ¿Cómo es? Al like. Sí. Al like. Así. Al like. Dale al like. Suscribiros y activar la campanita. Tirín, 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 tirín. Os queremos mucho, mucho. Adiós, dile adiós. Adiós.